O meu Paco leva 4 días sin aparecer pola casa. 4 días, Desde domingo que foron as eleccións. Coidadiño. Tocoulle de presidente na mesa electoral e non volvió. Eu empezo a pensar que se desorientou totalmente, porque claro, el ao entrar nun colegio debía ser a primeira vez que entraba e desorientouse totalmente. Claro, levo 4 días sin ver. ¿Dónde estarás, Paco? ¿Dónde estás? Estou aquí. Chico, qué manera de berrar, Dios mío. Que levas un micrófono, Antonia, non fai falta berrar tanto. Tías, idiota, o que pasó? Che pasa? Que te? Donde ves? Donde ves? Donde ves? Veño do colegio electoral ainda, ahora mismo. Acabo de chegar. Colegio electoral ainda desde o domingo, desde o domingo hasta ahora. Pero como é eso? Unha bella entrou na cabina, sabes a cabina? A cabina que hai para votar. Sí. A cabina das papeletas que ten a cortina. Desorientou se non era capaz de salir. Non era capaz de salir da cabina, señor. Tanta papeleta, desorientouse e non era capaz de salir. Da cabina. Non era capaz de salir a señora da cabina. A cabina donde vas coller a papeleta. Pero é imposible, pa. Como non iba a ser capaz se a cabina ten unha cortina que che dá por aquí? Pois non andaba a salir a señora. Pero que dices? Non era capaz de señora de... Berraba, sacádenme daqui! E non era capaz de salir. Pero ao final... Pero o voto ese da señora contou igual. Bueno, eu que teño votos dudos, apunto yo, dudoso, apunto yo a Fraja e listo. Va por Fraja e voy para adelante. Quedou mal volta, tampouco. Bueno. Ou se pon así partidos raros, Fraja, Fraja, todo para Fraja, listo. Bueno, imos comer tranquilamente, Paco? Venga. Con paz. Aquí paz e despois gloria, Sí, señor. Oxe quero tranquilidade, vale? Que oxe é un día especial. Que día especial? Por que día especial? Oxe é un día especial, Paco. É un día como a todos que está o teu fillo, non se levantou, 3 da tarde, xa levou o Mar Montes unha hora de pé e ele ainda está levantado. E non, ese... Ese... Xa non te acordas, claro. De que? Xa non te acordas. De que non me acordo? Do día que é hoxe. Que día é hoxe? De que Josiño está traballando. Agora sei. Agora doume cuenta. Do que nunca vai sentir o rei emérito, que é ter un fillo traballando. Que bonito. Que bonito, non me acordaba xa de que empezaba a traballar hoxe. Empezou hoxe, sí, señor. Emocionei-me ahora mismo. Tan que estará. Botamos un delicioso pastel. Paco, que dices? Dijo que ha de estar a caer, xa ha de estar a... Como? Tuvo que caer rendido a 2 minutos de empezar a traballar, non está acostumbrado. Non está acostumbrado a traballar. O normal é que o despida xa o primer día, xa dixo eu, xa verás. Pois eu creo que ese choio vai salir ben. Aló? Hombre, porque o traballo da ferretería eu creo que está feito para eles. Si, ó, malo será, que che caia algo non rompe. Distinto é se o contrataran en Sargadelos. Aí xa... Claro, hombre. Hombre, claro. Ademais... Tiña que cerrar a fábrica. A ferreterías, quero dicir, vaina saber sempre ese negocio, non vai cerrar nunca. Hasta que compren os chinos compran todo. Bueno... Ahora venden as batas, esas venden aos chinos, ahora. Este? Sí, sí. Como lle deo aos chinos por comprar a ferreterías, compran, non lle faltará moito. Bueno, eu creo que Josiño está contentísimo na ferretería. Ou vai estar, porque xa sabes que lle gusta moito metálica. 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 Meta, eso. A banda de rock. Sí que ten el E que ten que ver unha cousa con. Ah, tú crees que ferretería vai por duro? Entonces, claro. Entonces Iván Ferreiro tocaría heavy metal por Ferreiro. No.
E non é... Non é Iván Ferreiro Heavy Metal. Eu comprei o seu último disco e ten tanto azúcar que van as velutinas ao disco. Bueno. Do azúcar que... Aí ven. Aí ven o bicho. Eu, coita, eu na máis que entre pola porta ao verlle a cara, eu xa sei se ven contento ou non. Pero xa te dixe unha cousa, veña como veña, vai traer a mesma cara de sempre. Xa ven. Vámonos, vámonos. ¿A dónde? Vámonos. ¿A dónde, pan? Vámonos, no ves que van a grabar aquí First Dates. Buenos días, princesa. Buenos días. Fillo, pero ti como traes así a cara? Pero que te pasou, Dios mío? Xa vedes, primeiro día de traballo e traigo chollo para a casa. E para comer, a ver como un cacho de pan, a ver como faz. Hortia, leva máis ferro encima que o rei emérito. La madre que me parecía va a imitar a Stano ahí colgado, ¿eh? Pero, ¿cómo fichaste eso, Josillo? ¿Cómo fichaste tú ahí? Yo con los pasillos de la ferretería. ¡Se falaba mal! Los pasillos de la ferretería. Los pasillos de la ferretería son tan estreitos. ¡Ah! Son los pasillos de la ferretería que son estreitos. No es tú que señas ancho, tú. Ah, vale, vale. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale. Eu sempre... Vou enganchando en todos os lados. Vas enganchando en todos os sitios. Eu sempre te dixen, Paco, que o noso Josillo tiña moito magnetismo. Sí, sí. Puidaxe enganchar nun destornillador, que me facía falta a mí, ou nuns alicates. Por que non enganchaxe nel? Sí? Sí. 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 Ostras, dixo si a todo, que él será. Sí, deberon ofrecer drogas o algo. Él nunca di no ás drogas. Que? Quen era? O meu xefe, o dono da ferretería. O dono da ferretería? Estás despedido, claro. No, quereme subir o sueldo. Ah, sí? En que circunstancias? Quereme doblar o sueldo se non volvo máis. Malo dicho. O sea que tú cobras 1000 euros se vas, e se non vas, dache 2000. Buen fenómeno, eh? Sí, señor. Pois volvemos á casilla de salida. Temos ao fillo sin traballar outra vez. 37 anos, nin estudiar, nin traballar, na casa, aquí, mangándola... Non empecemos co rollo de sempre, tranquilidade. Porque estás sin traballo outra vez. Estás sin traballo, pero pode encontrar outra cosa, non pasa nada. Vai encontrar traballo, vai encontrar traballo. Non encontra traballo Manu Tenorio, vai non encontrar el. Tú que pensas? Que che van vir traer o traballo á casa? Hola. Hola. Estou buscando xente para cobrar sen traballar. Coñecen alguén que queira cobrar sen traballar? Eu non. Ti coñeces alguén, papá?
Que facemos, Antonia? Tirámolo nun punto limpio, damos a Cáritas, que facemos? Dime tú, que facemos con este chaval? No, dime tú, dime tú, dime tú. Pero vamos a ver como é iso de cobrar sin traballar, porque son a má estafa de internet. Verán, son o embaixador de Australia. Temos un grave descenso da natalidade e estamos buscando xente para repoboar Australia. Amigo, como é a España vaciada, pois isto debe ser Australia vaciada tamén, non? Non, Australia non está vaciada, é que nunca se chegou a encher. Ah, amigo, vale, vale, vale. Pareceme raro porque os australianos, os dalí, os indígenas australianos, que son o rubi, esos son guapísimos, os magrebíes, os... os manatíes, os manatíes. Manatíes. Son... Sí, sí. Os magrebíes son os de Nova Zelanda, estaba yo equivocado. Pero estás diciendo unha tontería. Magrebíes son os de Nova Zelanda. Pero que tontería estás diciendo? A mellor en Australia pues, non hai nacementos porque pasa como no País Vasco, que non se practica o sexo. No País Vasco practicas ese sexo, pero sin xente, eles solos. Estuve en alío. Eu teño unha pregunta. Dígame. Para repoboar Australia, a parella pode... Tranquilo, tranquilo. Quietos, quietos. Dime. A parella poñeme a vos, non? Olvidouse de falar. Debo levar un trallá. Debo levar un golpe na ferretería. Le veo levar un golpe na ferretería que está poñendo o predicado antes que ao verbo. Cuidado, eh? A pregunta é se a parella... No, falla a pregunta, falla a pregunta. Perdón, que ten moito ferro na boca. Non sabes usar. Non, normal. Diga, pregunta, ya está. Non trajes nada deso, eh? Pregunta, ya pregunta. Pregunta. No, no, parar. Ahora, espera. Ahora bloqueos, hay que apajarlo y volver a encenderlo otra vez. Si no, ya hay que resetearlo. Para repobar Australia. repobar Australia, póñeme ustedes a parella. En principio non. Non, porque non ten parella, pero non pasa nada. Tú, en canto chegues a Australia, métente por urgencias no first dates australiano, xa. Según te vexo, chavar directo... Pero este choio é perfecto para ti. Te daste cuenta a cobrar sin traballar. Bueno, si hai que repoblar, además o choio de repoblar, eso é deitao. Ah, verdad? Bueno, podes facer tamén in vitro, na vitrocerámica. Podes llegar a... Está usted. El El repobla o que sella. Pasa que cánsase moi rápido. Prendenlle un bote, el bota todo no bote, e depois xa reparte usted. Ah, sí, non xa anden aí. Canto cobraría? Iso é importante. Cobraría 5.000 euros o mes. Ya. Ostras, Joséño, 5.000 euros o mes. Ya, Joséño, 5.000 euros o mes, eh? 5.000 euros. Da cá ou da lá? Son 5.000 euros, Joséño. Que máis da cá que da lá? Espera. Tu queres levar unha hostia da cá ou da lá? De que lado? Da cá ou da lá? Son 5.000 euros. Home, que máis xerá que se anda cá, que dala. Quero bizo. Eh? Que quero bizo. Quero bizo. Digo que son 5.000 euros. Que máis xerá que se anda cá, que dala. É igual. Son 5.000 euros. E seguramente os alquileres estén moi caros.
Ah, pero no se preocupe por el aluguer, ¿no? O gobierno australiano regala un rancho de 700 hectáreas, ollo, destinadas a cría de canguros. Me encanta mo canguro. O es un animal... Mamás bueno. Que frito. Vuelta y vuelta, papa. Cuidado, si te toca bolsa es muy correoso, ¿eh? Si te toca bolsa, si te toca pechuga. No se preocupe, o sea, que da una granja de canguros. Sí, pero los canguros, esos proporcionámoslos nos, claro. No, vale. Vostede, lo único que tiene que hacer es ponerle o peche a finca. Hostia, pues para cerrar yo canguro no vale meterle un pastor, ¿eh? O canguro salta para arriba. Metelle estos colchones, dos somieres. Metelle doble vía, ¿eh? Metelle doble vía. No, canguro salta, ¿eh? A ver. Es un chollazo, ¿eh? Ya. ¿Vas para Australia o no vas? ¿Qué? Tienes que ir. ¡Estupendo! Con qué ilusión va, ¿eh? ¿Verdad? ¡Qué maravilla, ¿eh? Josiño, ¿sabes algo de Australia? Vais a ver. O himno. ¿Eh? ¿O himno? ¿O qué? ¿Sabe o himno? No sabes decir repoboar, vas a ver o himno. O himno. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¿Pero tú sabes o himno de Australia? Australia, patria querida. Australia de mis amores. Van a caer las peces, sentados. Imos a aeropuerto. Veña, marchad. Vale, ala. Sí, falla maleta canto antes que te has preparado un billete para salir no próximo. Vo a Sydney. Sydney, no. Australia. Australia. No, pero allí hay muy buenas carreteras. De Sydney a Australia no hay ni media hora. Ya verás. Váyate tranquilo. Pero maleta no habla, pues. Bueno. Digo que no lle fai falta maleta porque solo tengo un pijama y sole, papus. Eso sí, quita a ferralla toda esa que vas a pitar en un aeropuerto, no control, vas a botar allí 2 horas. Avísate. Un momento. Para ir a Australia no habrá que cruzar o Ecuador, ¿no? En principio, sí. Salvo que vivas en el hemisferio sur, hay que cruzar o Ecuador a fuerza. ¿En qué hemisferio estamos? Hostia, no sabe ni en qué hemisferio estamos. ¿Cómo está esta persona, Dios mío, querido? Va, leva una persona listísima para allí, ¿eh? Sabe eso, sí. Fuja de cerebros, ¿eh? Galicia, en principio, está en el hemisferio norte. Bueno, yo no pienso atravesar el Ecuador, ¿eh? Pero vamos a ver, Josillo, ¿pero qué problema tienes en atravesar el Ecuador? Si vas en un avión y no te enteras ni si atravesas el Ecuador o dejas de atravesar el Ecuador. No, ¿qué va? Tú no sabes la maniobra que tiene que hacer el avión. Primero tiene que subir muchísimo, y después bajar muchísimo. Y yo mareo menos altamontes. Esta no esperaba, Antonio. Pero qué mierda tengo que subir o avión y bajar para cruzar o Ecuador. ¿Pero dónde viste tú eso? Espera un momento. Tranquilo, Melendi. Séntese. ¿Qué tal? Bueno, tengo que perdonar a nuestro hijo, que a veces están confusiones así, pero bueno. Sí. No abre muy tus ojos, pero es un chaval que está, sí. Está desperto, Uh-huh. Aparte, a madre drogouse durante el embarazo, entonces salió mal. Sí, un disciplín de esos dos productos de limpieza. Este chaval nació sin madre, estuvo 3 días sin madre desde que nació, entonces está muy mal. No es baja caso que está inventando totalmente. Falta de riesgo. Mira una cosa, en vez de llevarlo a Australia, podían llevar a un sitio más lejos, por ejemplo, a Cañiza. A terra. Hostia, aí dá voltas, ok. E logo non sabías que a terra xiraba. Imaginábame, pero vamos, non... Vedes? Que pasa? Mirade. Mirade o muro que hai no Ecuador.
aquí. É imposible saltar. Parece pequeno, pero ten que ser enorme. Mirade o Himalaya, a ver onde está. Aquí, o Everest. Sí. O Everest. 8 kilómetros de altura. Sí. Plano. Como plano? Plano, tocade. Si non notas os 8.000 kilómetros, non. E? Pois tú imagínate o que ten que facer ese avión para cruzar o Ecuador. Eu por aí non paso, así que vou-me para cá. Ten que perdonarlle, que o cara é tonto de todo. Non se dá cuenta que os mapas son orientativos, entendes? Senón tamén estaría África aquí pegado a España, sabes? Entón é orientativo, non máis. Perdón, África e España están pegados. Que dices, home? Se non xa nos terían comido. Como vai estar África? Aquí, Juan Ramón. Ecuador. Toma, aquí te echo Ecuador. Josiño, quería echar unha noticia. Atención, porque a semana que ven, o actor que habitualmente te interpreta a ti, Josiño, ahora mismo era Josiño, ¿no? Vale. O actor que habitualmente te interpreta, Juan Ramón, non te vai interpretar a semana que ven. Atención. Porque a semana que ven interpretará a Josiño, fará de Josiño, Omar Montes.